Chivas se declaró listo para enfrentar este jueves a la Juventus en su segundo partido en los Estados Unidos y cerró su preparación con un trabajo táctico en el que el técnico José Luis Real utilizó la posible alineación titular que jugará ante el cuadro italiano. La práctica comenzó con un calentamiento dinámico que consistió en trote alrededor de la cancha combinado con ejercicios de flexibilidad para pasar después a labores de fuerza utilizando ligas para proseguir con trabajo de técnica con balón. Posteriormente realizaron una actividad recreativa que en esta ocasión fue un partido de fútbol utilizando solamente la mitad de la cancha. Y terminaron con el trabajo táctico, en el que el técnico José Luis Real corrigió algunos detalles. Al finalizar, el estratega tapatío habló de lo que espera en el duelo de este jueves. No, nosotros venimos a ganar. Sabemos que la Juve es un gran equipo. Sabemos que le ganó la América. Nosotros vamos a venir a hacer lo nuestro, a tratar de jugar bien, a tratar de ganar el partido, sabiendo que nos enfrentamos a uno de los equipos más fuertes en el mundo. Entonces, tenemos mucho respeto, mucho reconocimiento por ellos, pero pues igual vamos a tratar de hacer un muy buen partido para ganar. Siempre es una motivación estar cerca de nuestra gente, de nuestros paisanos, de la gente que en Estados Unidos cada vez ve más el fútbol, y qué mejor que contra rivales de este nivel. El entrenamiento tuvo la visita de un buen número de aficionados que fueron a demostrarle su apoyo al rebaño sagrado durante toda la práctica. Well,